Si tuviéramos que elegir una sola imagen que reflejara lo que a propósito de la infancia aquí tensionamos esgrimir a través de nuestra particular lista, seguramente elegiríamos la inmensa mirada de Anna Torrent viendo Frankenstein en El espíritu de la colmena de Victor Erice. No obstante, son tantísimas las realidades en que los niños se ven envueltos que en lugar de dedicarles un episodio, les dedicamos dos. Aún si insuficientes ambos, esta es la primera parte de Infancias. Desde los albores del cine, los explotados niños prodigio de Hollywood arrasaban en las pantallas de medio mundo cuando el francés Jean Vigo se dispusiese a contar lo que él mismo habría vivido en primera persona en una época en la que los más pequeños no les estaría propiamente permitido vivir lo correspondiente a sus edades. Originalmente con el subtítulo Pequeños diablillos en el colegio, Cero en conducta sería censurada durante más de 10 años en Francia por su libertario y revolucionario mensaje de expresión surrealista. En el pequeño mediometraje, niños internados en una escuela cuyo sistema altamente represor no consideraría la propia naturaleza de la infancia, decidirían declararles la guerra a sus profesores, al absurdo sistema y a todas sus estúpidas reglas. En este reluciente canto a la libertad se inspiraría François Truffaut para su inolvidable Los 400 golpes, en la cual veríamos las primeras peripecias del joven Antoine Doinel tratando de respirar sin demasiado éxito, a consecuencia de la terrible educación represora de que estaría siendo víctima. Protagonizada por un Jean-Pierre Léaud de tan solo 14 años, nos resulta imborrable la escena en la cual, haciendo novillos, de pronto pillase a su madre en la calle con otro que no era su padre. Sin embargo, cuando hablamos de infancia, así de un modo general, solemos asociar aquella etapa a necesidades menos belicosas. Por ejemplo, pensamos en los interminables paseos en bici a lo largo de la soleada Nerja de nuestros amigos Pancho, Javi, Piraña, Bea, Desi, Tito y Quique. Verano Azul de Antonio Mercero, a fin de cuentas, no sería una simple ficción de éxito, sino el reflejo mismo de lo que gratamente tuvimos la suerte de vivir también sus pequeños espectadores. Aunque ya habría contado con otras adaptaciones como la serie Mi familia y otros animales o la película de 2005 de Sherry Folkson con el mismo nombre, más recientemente asistiríamos encantados a Los Darrell, ambientada en 1935 y basada en la autobiografía de Gerald Darrell, la cual cuenta de un modo encantador de aquella familia inglesa cuyas penurias económicas y grises lluvias constantes les empujaría venturosos a emigrar a la radiante y salvaje Corfú, en Grecia. Cualquier niño se lo pasaría en grande en un lugar así, como Gerald montando su propio zoo. Desgraciadamente, hay infancias que no transcurren como remanso de paz en luminosas aventuras, y aunque nos encantaría sugerir solamente historias así de entrañables, la realidad es que las vidas de los niños en ocasiones son aún más complicadas que las de muchos adultos. En Millions, del británico Danny Boyle, sin embargo, es el típico y arraigado sentido moral, la profunda creencia del pequeño Damian de 8 años, el motor de su fantástica historia. Vista desde su infantil perspectiva en una hipotética Gran Bretaña a punto de hacer la transición de la libra al euro, Damien, recién mudado a una nueva urbanización junto a su padre y a su hermano Anthony, de unos 11, edifica un magnífico castillo de cajas de cartón justo al lado de la vía del tren. En lugar de tener a Batman o a algún conocido futbolista por héroe, el niño es aficionado a los santos. Además de conocer de memoria la geografía de un montón de ellos, tiene espectaculares visiones en las que les coloca profundas cuestiones morales. Ciertamente esto le ayuda a sobrellevar la enorme tristeza que siente desde que perdió a su mamá. Un día, mientras pasa el veloz tren haciendo temblar su castillo, desde el cielo cae una enorme bolsa de deporte rebosante de millones.
Convencido de que se le ha encomendado la tarea de distribuir el dinero entre los pobres del lugar, Damien se pone manos a la obra. Su hermano, más realista y con un sentido más práctico de la economía, le aconseja no contárselo a nadie, porque para empezar tendrían que pagar una millonada en impuestos. Lo más sensato sería invertirlo comprando una casa o algo así. Perspicaz, Anthony aprovecha con cautela el dinero para hacer nuevos amigos, y tan solo se compra algunos juguetes para no llamar la atención. En cambio, Damien, en su cruzada por ayudar a los más necesitados, siempre que encuentra a alguien en apuros no duda en hacer abultadas donaciones. Lo malo es que al descubrir que el dinero procede de un robo y que realmente no cayó del cielo como creía, su plan se va al traste. No estaría bien seguir utilizándolo, pero ¿qué hacer con aquellos millones que dentro de unos días perderán su valor? Pese a todo, también los pequeños protagonistas de la delicadísima Nadie sabe, del espléndido director japonés Hirokazu Koreeda, son felices dentro de lo que cabe. Su mamá casi nunca está en casa, pero Akira, de 12 años ya, es un niño responsable y muy centrado. Él se encarga de cuidar lo mejor posible a sus tres hermanitos, Yuki, Kyoto y Shigeru. Va a la compra, paga las facturas y trata de sacarle hierro al asunto, aunque a veces aquella carga inmensa le venga necesariamente grande. A él y a sus hermanos les encantaría ir a la escuela como los demás niños y no tener que permanecer encerrados todo el tiempo, pero es que si hiciesen ruido o alguien les viese, seguramente tendrían que volver a mudarse. Los vecinos solo conocen a Akira y en realidad nadie sabe que ellos existen. Mamá les había prometido volver por Navidad, pero las cosas se le habrán complicado en el trabajo y no pudo ser. Al menos aquel año nuevo les mandó algo de dinero, con el cual quizás puedan comprarse algún juguete, pero a lo mejor lo necesitan para comer si mamá tarda más de lo previsto y hay que ser prudentes. Aunque el horrible abandono tácito de Nadie sabe sea tan sobrecogedor, en Estación Central de Brasil de Walter Salles sopesamos directamente la fragilidad infantil en la figura de Josué, un niño de 9 años que se queda absolutamente sin nadie que le ampare cuando su madre muere atropellada justo delante de la estación de trenes. Solamente la profesora de primaria retirada, interpretada por una inmejorable Fernanda Montenegro, le conoce de pasada. Una mujer amargada y arisca que le da mala espina al niño. Los niños suelen tener un sexto sentido para la gente, y aquella mujer que hace tiempo se gana la vida escribiendo cartas a los miles de analfabetos que día a día pasan por la estación, le escribió una carta a su papá, la cual ahora, después de la muerte de mamá, ya no tiene sentido. En ella la mujer le pedía a su marido que regresase, que le echaba de menos, pero ahora... La profesora, al enterarse del atropello, trata de mantenerse al margen y no quiere saber nada, pero finalmente se apiada y decide llevarse a Josué a casa. Más tarde, un tirano guardia de seguridad de la estación le dice dónde puede llevar al niño a cambio de una jugosa compensación. Así puede que el chaval sea adoptado por alguna familia extranjera, pero una amiga suya, al enterarse de aquello, le advierte que lo más seguro es que quieran matarle para extraerle los órganos. Con un inmenso peso en la conciencia, la mujer vuelve a por el niño y decide llevárselo a su padre, la única persona que seguramente le quede en el mundo. Por otro lado, atado a unos adorables progenitores, sería la frustrante melancolía de River Phoenix en un lugar en ninguna parte de Sidney Lumet. Toda su vida sin ser culpable de nada en el mundo, él y su hermano de 10 añitos han estado huyendo del FBI de pueblo en pueblo como criminales porque sus papás en los 70 volaron un laboratorio de napalm para llamar la atención sobre las atrocidades cometidas por los dirigentes en Vietnam. Desde entonces se les busca por terroristas. Él solo tenía 2 añitos y nunca conoció otra vida. Ahora, sin embargo, ya tiene 17 y quiere estudiar música. De hecho, a escondidas de sus padres, hace un examen para probar su talento entrando por la puerta grande a la prestigiosa Juilliard.
Sin embargo, sabe que si deja el mundo underground en el que ha vivido toda su vida para perseguir su sueño, difícilmente podrá volver a ver a su familia. Por otro lado, aquella es su vida y no tiene otra de repuesto. Así, tendrá que elegir, tal y como sus padres, ser capaces de abrir mano de él. Pese a la dureza de estas historias de niños que parecen venir al mundo para heredar el precio de las conductas de sus padres, al menos en algún momento de sus cortas vidas conocieron el amor. En Precious, de Lee Daniels, no obstante, se cuenta de aquella niña que no tiene ni la más remota idea de lo que pueda ser eso del amor, y que sin embargo, como cualquiera, no deja de soñar. Ella sueña con ser blanca y delgada porque la verdad es que es obesa, negra, analfabeta y vive en el infierno. Solo tiene 16 años y su padre ya es la segunda vez que la deja preñada. Su hija, Mongo, vive con la abuela, padece síndrome de Down y solo se la llevan cuando viene la asistente social a casa para guardar las formas y seguir así cobrando el subsidio. Pero en la escuela, cuando se descubre que Precious está nuevamente embarazada, la envían a una escuela alternativa. Su madre, auténtico animal despechado, celosa e envidiosa, cuando lo descubre, es incapaz de evitar echarle en cara que su marido la ha dejado preñada dos veces, mientras que a ella solo lo haría una vez. Escuchando los consejos de su nueva profesora, la chica tiene claro que lo último que haría sería dar a sus hijos en adopción. Ninguna madre debería hacer tal cosa. Así quizás pudiese ir a la universidad y tener más oportunidades, pero bien sabemos que nada es realmente tan simple. También Pablo, el Bola, de Achero Mañas, cuenta la sobrecogedora historia de aquel niño que vive la angustia de un padre déspota y autoritario, quien terriblemente violento nunca lograría encajar la muerte de su primer hijo, y las paga todas con el pobre chaval. Cuando un chico nuevo llega a la escuela, Pablo decide acercarse a él y se hacen amigos. Así, gradualmente, conocerá la amorosa familia de Alfredo, radicalmente diferente a la suya y a su amargada existencia. Un día, ante otra inminente paliza, Pablo termina rebelándose y huye de casa. Los padres de Alfredo no dudan en acoger al pobre niño plagado de moretones por todo el cuerpo. Pero si no le dejan ir con su padre, les pueden incluso acusar de secuestro. Así que tendrán que plantearse qué vida está realmente en causa. Junto a Luis Ángel Priego y Gorka Moreno, Juan José Ballesta, el Bola, también protagonizaría la arrebatadora Planta Cuarta de Antonio Mercero. Basada en la obra teatral Los Pelones de Albert Spinoza, nos estremecerían las vidas de aquellos niños internados en la sección de oncología de un hospital, por el cual después de algún tiempo aprenderían a acampar a sus anchas, tratando de minimizar así su sufrimiento con las típicas gamberradas propias de su edad, tratando de obviar cuestiones como ¿por qué a mí? Y sabiamente paliando el miedo a la muerte a través de la amistad y una vacilona actitud ante la cruda realidad. Aquellos divertidos chavales nos darían una importante y honda lección de resiliencia. Stephen Daldry también echaría mano de una ingente resiliencia para sus esperanzadoras historias de niños. Recordemos que él habría sido el encargado de desarrollar obras de la magnitud de Billy Elliot o de delicadas y misteriosas odiseas como la de Tan fuerte, tan cerca. En Trash, Ladrones de Esperanza, contaría cómo un grupo de tres niños de las favelas de Brasil, Rafael, Gardo y Rata, al encontrar en el basurero en donde trabajan una cartera y al ser súbitamente abordados con una inusitada amabilidad por un policía sobre la jugosa recompensa de que dispondrían si llegasen a encontrarla, enseguida se percatan de que tienen entre manos algo más grande de lo que a simple vista parece. La policía siempre les trató como basura, así que no les vengan ahora con mansas palabras y fantasiosas recompensas. Como auténticos detectives, se pondrán a descifrar las varias pistas que en la cartera incriminan al alcalde de la ciudad.
Cuando la policía descubre que les están burlando, no dudará en lanzar su abyecto odio sobre ellos. No obstante, aun si a punto de morir, impertérritos seguirán investigando hasta dar con el quid de la cuestión. Un asunto nada insignificante. La directora de origen indio afincada en Canadá, Deepa Mehta, a través de su cine ilustraría sobre todo cuestiones relativas al choque cultural entre aquellos que, como ella, llegasen a Canadá provenientes de la India. Prejuicios y obsoletas tradiciones ante el progreso que a su vez también serían la causa de la propia historia de su país. En Hijos de Medianoche, adaptando a Salman Rushdie, precisamente referiría a la división del territorio original indio, diviniendo Pakistán y Bangladesh sin acercarse apenas a las guerras que darían origen a aquellos nuevos territorios. Ciñéndose a la metafórica historia de Salim Sinai, un niño nacido justo a medianoche del día de la primera división del país, que como revancha revolucionaria sería cambiado en la maternidad por un bebé pobre. Así, Salim, nacido pobre, realmente bastardo, crecería siendo rico y aún así sería víctima de injustificados prejuicios por parte de su padre. Sobre los 9 años descubriría un increíble poder relacionado con su proeminente nariz. Al estornudar, convocaría en su cabeza todos los niños nacidos como él aquel día a medianoche. De modo confuso y anárquico, los niños reunidos en su cabeza representarían las diferentes facciones en conflicto y defendiendo insignificantes diferencias, incapaces de escucharse entre sí. Él mismo, aun si detentor de tan prodigioso poder, sería exiliado para conocer las miserias de la soledad, un peligroso patrón que se repite entre naciones enteras y del cual, si seguimos haciendo oídos sordos, podrá seguir hasta el fin de los días. Internándonos aún más si cabe en la vida en India a comienzos del siglo XX, basada en la novela de Bibhubhushan Bandyopadhyay, surgiría la conocida trilogía de Apu de Satyajit Ray, compuesta por La canción del camino, El invencible y El mundo de Apu. Siempre en profunda convivencia con la muerte, conoceríamos así la vida de Apu desde el mismo día de su nacimiento en el seno de una familia extremadamente pobre. El papá de Apu y Durga, su hermana mayor, siempre había soñado publicar su poesía, mucho más interesante que aquella inspirada en los clásicos repitiéndose ad infinitum. Pero las cosas no le habrían salido como esperaba y tendría que ir de trabajo en trabajo, todos muy mal pagados. Por eso la familia, esperando que aquello no pasase de una mala racha, se quiere convencer de que tiempos mejores vendrán. Sin embargo, desde que vendieron el huerto para pagar una deuda, a Durga ya la pillaron más de una vez robando fruta. Y lo cierto es que es difícil recriminarle lo que sea a la niña, puesto que viven de un modo miserable. Sin embargo, digna y orgullosa, la mamá trata de castigarla, pero al final termina afirmando que la fruta al menos no tiene un nombre puesto. Si se trata de algo de valor, como el collar de que le acusan haber robado a una amiguita, eso ya es diferente. Cuando la mujer empieza a recriminarle a la vieja abuela, su suegra, de estar gorroneando todo el día y le increpa para que se vaya, nos planteamos hasta qué punto uno sería capaz de negarle de comer y cobijo a alguien que nunca pide nada y apenas gasta. Pero cuando sopesamos que aquella madre apenas tiene nada para alimentar a sus propios hijos, pensamos necesariamente, ¿qué haría yo? A lo largo de toda la trilogía, como decíamos, la muerte es una constante que empieza precisamente con el natural fallecimiento de la abuela. Después, a raíz de un terrible resfriado, horriblemente Durga es quien perece. La familia, ahora reducida a su mínimo denominador común, decide poner tierra de por medio en busca de parajes más esperanzadores. Pero una vez llegados a la gran ciudad, la muerte esta vez es a papá a quien se lleva. Por eso Apu y su madre se irán con un familiar a vivir de nuevo al campo, en donde el pequeño aprenderá a ejecutar rituales religiosos que le servirán de sustento. Pero el chico añora al colegio y le pide a su madre que le deje ir,
y al final resulta ser un estudiante sobresaliente que ya en su adolescencia hasta le conceden una beca. Pero para poder gozarla tendrá que ir a Calcuta, trabajar en una imprenta durante la noche y estudiar durante el día. Mientras, su madre se queda sola y desamparada. Apu crecerá soñador y libre. Estará escribiendo una novela autobiográfica que quizás goce de más suerte que los poemas de su padre. Aún sin un trabajo decente desde que se graduase, el joven es feliz. Por eso, de un modo completamente inusitado, no podrá creerse de pronto casado, situación que nunca tan siquiera le habría pasado por la cabeza. Además, ella es encantadora y se enamoran profundamente el uno del otro. Pero la muerte nunca cesa su ronda. Thank you.